Por medio de un agente autorizado, intermediario del equipo de gremio, se acercó a las, oficinas, a las oficinas del Club de Fútbol Monterrey, presentó una carta autorizada por el equipo brasileño diciéndole que querían los servicios de Rogelio Funes Mori. Ojo, no fue directamente el gremio arrayados, fue por medio de un agente y esta propuesta que llevaba el agente, el Club de Fútbol Monterrey se la dijo a Rogelio y a su representante y que ellos estarían evaluando la mejor decisión para el futuro de Rogelio Mori. Hay que recordar que el contrato de Rogelio se vence a mediados del 2024, es decir, que el primero de enero ya puede él estar negociando con algún otro club, si en dado caso los Rayados de Monterrey no lo quieren renovar. Lo cierto es que no hay ninguna oferta formal por Rogelio Mori, y va a ser muy difícil, al menos así es lo que me dicen, que la directiva del Monterrey deje tan fácil salir a Rogelio Mori